Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Esta mañana conversaremos con el secretario general del FMLN, Medardo González, entre otros temas. Bueno, hay varios en la agenda. Eh, vamos a hablar sobre el tema del CLNL, también este acuerdo que se ha logrado, que oh es no. importante entre el gobierno. De nuestro país y la eh, empresaria en él. Vamos a hablar sobre eh, este tema del voto cruzado que fue delegado desde la Asamblea Legislativa al Tribunal Supremo Electoral y que algunos ya hablan de poner impugnar las elecciones. Dicen, sí, es el Tribunal Supremo Electoral el que toma decisiones. También vamos a hablar sobre una cantidad de cosas que están pasando. Usted sabe de repente. Eh, explicaciones por el tema del CITRAMS. Eh, un diputado del Partido de Arena, Mario Valiente, llegó hasta el Ministerio de Obras Públicas a pedir explicaciones y pedir al detalle, dijo cómo va a funcionar y cómo está funcionando el CITRAMS, eh, cómo se va a poner en marcha esto. Recientemente también, miembros del Partido de Arena llegaron hasta la comisión respectiva eh, a pedir explicaciones, por qué el alto costo de la vida, etcétera. ¿no? Así que hay varias situaciones que se están dando por ahí. Eh, en el marco, por supuesto, de estas elecciones de, eh, que se van a llevar a cabo en nuestro país. El tema de eh, Cifrido Reyes, que yo he escuchado a Medardo González hablar de ello también y el FMLN como tal tuvo posición en torno a este tema, una posición firme eh, de respaldo al presidente de la Asamblea Legislativa, pues es lógicamente un tema obligado de preguntarle a el Secretario General del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Bienvenido, Medardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Romeo, gracias por haberme invitado. Buenos días, un saludo, un abrazo a todos, a todas. Medardo, si quiere comencemos con este tema sobre la situación que se genera en torno al presidente de la Asamblea Legislativa, que es también miembro de la Comisión Política del Partido Frente Farabundo Martí, y lo que se está generando en torno a esto, esta cantidad de situaciones que se han venido dando, y denuncias que se han venido dando en torno al presidente de la Asamblea Legislativa de nuestro país. ¿Cómo, cómo lee el FMLN esto? ¿Qué, ¿Qué puede decir el FMLN en torno a esta situación? Bueno, mira, eh, esto es parte de la campaña, de la campaña sucia, diría yo, que Arena está impulsando a nivel nacional y está enfocándose en el el presidente de la asamblea legislativa del compañero diputado y dirigente del partido en cifrido reyes eh, de hecho eh, cifrido como como pues pues como ciudadano eh, pues eh, como ciudadano él ha dado las uh, explicaciones quiero compartir acá con los televidentes que eh, que bueno Cifrido eh, si Reyes ha, ha, ha dado una respuesta a la prensa gráfica de 34 folios, de 34 páginas, uh -huh. explicando todo el caso. Todo ¿Envió una, esta respuesta envió a la prensa envió gráfica? Envió esta respuesta a la prensa gráfica, exigiendo <coughs> se le diera pues oportunidad eh, eh, de que el medio le diera la chance de poder dar respuesta en el propio medio. Hasta ahora la prensa gráfica no ha cumplido, no quiere cumplir. Eh, nosotros como partido FMLN, lo que lo que encontramos y lo que vemos es que Cifrido eh, si Reyes eh, no tiene nada que ocultar. Cifrido si Reyes ha explicado, verdad, cómo fue este procedimiento. Él es no niega que es, haya existido un procedimiento él, de inversión, él, digamos. Él no niega para nada en ningún momento. Eh, él este pues. Es, es socio en una pequeña empresa, ¿no? Mm. no está hablando de una gran empresa, es socio en una pequeña empresa, como mm. miles de salvadoreños en este país, y que, eh, bueno, entre otras cosas, han hecho esta inversión en la compra de estos lotes en, el, en, este, en este organismo, en el ITFA. Eh, y todo está claramente demostrado de acuerdo a toda esta explicación que dio el propio Sigfrido Reyes y que también da el IFA, eh, en el sentido de que los precios en los que se negociaron estos, estos lotes, uh -huh. pues son precios que estaban establecidos por el, mismo, por el mismo vendedor, que en este caso es el IFA. Este, eh, yo he venido escuchando y he venido viendo de que la fiscalía, de que no sé quién eh, va a hacer investigación. La Corte de Cuentas, la Fiscalía. La Corte ¿no? de Cuentas, pues este, yo lo que creo es que eso debe de hacerse si quieren hacerlo, ¿verdad? En todo caso nosotros, a Sigfrido Reyes, mientras no sea eh, condenado en juicio, no sea... Concluyente, un juicio, nosotros vamos a defender a nuestro compañero Cifrido Reyes, porque esto es parte de una campaña, eh, una campaña que inició precisamente un medio eh, exponente de la derecha de este país, un <coughs> medio de comunicación, que es la prensa gráfica, que está prácticamente en campaña directa en contra de. Bernardo, hay, hay una razón por la cual, eh, si es así como usted lo plantea, por la cual eh, es contra. El presidente de la Asamblea Legislativa. Pues el asunto es que es que bueno todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos mantenemos medianamente informados nos eh, sabemos este, cómo eh, ha venido pues una, un, un debate de posiciones entre Cifrido Reyes como presidente de la Asamblea Legislativa eh, y en, en, digamos en algunos casos contra dueños del medio de comunicación, es decir, no es nada nuevo y en este caso pues este, traen este tema y de una forma calumniosa eh, ponen eh, como que Cifrido si ha hecho eh, tráfico de influencias utilizando su título de, de diputado, de presidente mm -hmm. de la Asamblea Legislativa, eh, como que él ha hecho tráfico de influencias. Definitivamente que que no es así, si Frido Reyes lo, lo ha explicado, ¿verdad? Eh, y por eso nosotros, de manera pública, eh, la Comisión Política del Partido, esta posición no es personal nada más eh, mía, sino que la Comisión Política del Partido tiene una postura clara al respecto. Este, de hecho, eh, nosotros eh, estamos... Eh, plenamente convencidos que eh, las cosas son de esta manera. Ahora bien, eh, Romeo, yo quiero decirle que eh, a, a, a ti y a los televidentes, uh -huh. de que, bueno, en el, FM, el, el FMLN, los dirigentes del FMLN, eh, pues hombre, eh, de hecho, como ciudadanos de este país, podríamos tener... Eh, derechos como cualquier ciudadano a, a crear nuestras propias empresas para, digamos, para, para nuestra propia existencia, subsistencia, mm -hmm. etcétera, etcétera. Pero quiero decirte que este, la inmensa mayoría de nosotros, pues, este, no tenemos, <coughs> digamos, esta condición particular. Eh, sin embargo, yo quiero decir que el compañero Sifrido Reyes, nosotros eh, éticamente, moralmente nosotros defendemos porque eh, Sifrido Reyes no está cometiendo ningún pecado. Eso iba a preguntar si el al, FMLN le ha pedido explicaciones, lógicamente, ¿no? Como miembro que, claro, del partido de FMLN le ha pedido explicaciones eh, claro, y documentación a Sifrido Reyes. Claro, claro eh. Por supuesto que nosotros este, eh, hemos hablado con Cifrido Reyes. Sí, pero a lo que voy, Romeo, Ajá. es que no se le puede condenar a nadie este, por el hecho de eh, tener un, un pequeño capital y meterse en una empresa y, en e y esta empresa trabajar, digamos, este, en, en X o Y asunto. De hecho, este... Nosotros no estamos condenando a Cifrido, Nosotros creemos que nadie mm. le puede condenar por, por eso. Tiene razón, Medardo, eh, pero eh, hay una cuestión nada más una precisión. ¿no? Eh, mm. Yo creo que el cuestionamiento eh, de, del medio de comunicación no viene por porque él esté in, haciendo inversiones, ¿no? Sino más bien que lo que cuestiona este medio es que se aprovechó de su cargo y por eso le preguntaba a ustedes no, si ustedes es han que, pedido explicaciones. Es que o, o, es que eso es lo que precisamente, claro que no lo eh, eh, la acusación es el tráfico de influencia, uh -huh, ¿no? uh -huh, Exactamente. De hecho, sí, pero después, inmediatamente después, viene sobre la cuestión del eh, el origen del capital. Uh -huh, y no, uh -huh. Es decir, la cuestión es de nunca terminar. Uh -huh. De hecho, este, nosotros este, este, partimos de que si Frido Reyes, y, y él ha dado la explicación clarísima, eh, no... Uh, no se ha prevalecido de su cargo, no ha hecho tráfico de influencias, Cifrido eh, si Reyes eh, simplemente ha procedido eh, eh, de acuerdo a las normas éticas también, es decir, eh, no hay nada que decir, no hay nada que demostrar en contra en este caso de Cifrido si Reyes, por eso nosotros somos, somos consecuentes en este tipo. Y eh, Romeo, termino diciéndote, eh, nosotros personalmente, su servidor Medardo González y eh, la mayoría de miembros de la, de la Comisión Política de este partido, del Consejo Nacional de este partido, somos personas que vivimos eh, precisamente de, nuestro, de nuestros salarios. Medardo, eh, ¿cómo califica tú, y aparece cerrando este tema nada más, ¿no? sí. ¿cómo califica las declaraciones del de candidato del FMLN? Para la alcaldía municipal de San Salvador, Nayib Bukele dice eh, dos puntos. Dicen que el que calla otorga y dijo eh, que la prensa es importante. Yo creo que debería dar declaraciones a la prensa. Es importante, es lo mejor. Estaría dando su versión de los hechos, ¿no? Eh, un poco duro, eh, algunos califican esas declaraciones de Nayib Bukele contra el presidente de la Asamblea Legislativa. Mira, yo creo que, pues, no está informado, no se informó, uh -huh. no preguntó. Eh, creo que, que simple y sencillamente está... está ¿Precipitadas eh, las declaraciones diciendo, de él? Está hablando precipitadamente, está diciendo que Cifrido si Reyes no ha dado explicaciones uh -huh. y ciertamente Cifrido si Reyes ya las dio. Es decir, creo que, que, que está mal ubicado. Uh -huh. Están precipitadas esas palabras. Nardo... Eh. En todo este marco eh, también hay lo que hablábamos al principio de la entrevista, eh, estos otros temas que han surgido, ¿no? por ejemplo, los duros cuestionamientos contra el CITRAMS, la operatividad del CITRAMS, el tema de pedir explicaciones por el alto costo de la vida, que al final, eh, eh, tengo acá la información, digo, pero eh, se conjuga una cantidad de situaciones, de denuncias de parte del partido Arena principalmente, que es el principal partido de oposición, en contra de la administración de el expresidente, digo, del presidente Salvador Sánchez Serén. De hecho, eh, aquí surge también el tema de Selene, el que algunos parecieran eh, no estar satisfechos con este acuerdo que se ha logrado con el Estado salvadoreño. Eh, digo, aparecen por ahí una cantidad de cosas, de denuncias que se están acumulando en el marco, no hay que olvidarlo, de las elecciones que están en la vuelta de la esquina. Es que mira, Romeo, eh, de hecho... Eh, nosotros estamos terminando eh, un año eh, que, que, por cierto, eh, es un año en el que vamos a tener un crecimiento de la economía, del Producto Interno Bruto, de la economía nacional de lo que se produce del 2.2%. El año pasado tuvimos un crecimiento del 1.7%, es decir, este año ha habido mejor producción. Este año han habido señales de transparencia, de éxito gubernamental, como es este caso de, de, de la cel en él, en el que el Estado salvadoreño, eh, en un litigio, eh, eh, digamos que se comenzó en el mes de julio y se terminó hace unos días, el 12, 15 de diciembre, mm -hmm. se resuelve a, a favor del Estado salvadoreño. Y ahora el Estado salvadoreño, la sociedad salvadoreña, precisamente, el gobierno salvadoreño, el estado salvadoreño, eh, se convierte en, en dueño absoluto eh, del recurso de la, de la GEO, ¿verdad? Y el recurso este, como se le dice, el petróleo blanco uh -huh. eh, que sirve para producir, para producir energía eléctrica. Eh, ahora los salvadoreños somos eh, completamente eh, los dueños de eso. Eh, y yo quiero, quiero decirte, ciertamente esta gente eh, no encuentra manera, claro, en El Salvador, eh, estos señores de la derecha, de arena, ellos eh, lo, que, lo que es blanco, ellos quieren hacerlo ver eh, negro, no quieren ver lo bueno, no quieren ver lo positivo. Ellos están diciendo hoy que es un gran error que la ENEL se vaya de este país. Es decir, eh, si cuando ellos precisamente lo que estaban haciendo es entregar los bienes, el patrimonio del país, lo estaban entregando a las empresas transnacionales. Ahora que se recupera, ellos están poniendo eh, el grito en el cielo. Romeo, este, este es un estilo, es una manera de hacer política en el que este, ellos quieren estar poniendo eh, lo gris, estar acusando, mm. no quieren en absoluto este, ver nada positivo en este, en este gobierno. Mira, este, de hecho este tema de, 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 de la Enel es algo fabuloso. Yo ayer eh, no pude ver, pero escuché que el señor representante de, de Enel hablaba de cómo eh, pues había tenido la oportunidad de platicar con el presidente Salvador con el profesor Sánchez, Sánchez Serén y cómo el profesor le dio garantías le puso un interlocutor y que resolvieron de una manera rápida y, y buena tanto para él como para el Salvador este que nunca había tenido un contacto con ningún otro presidente en los gobiernos anteriores es decir Prácticamente este, este señor eh, representante de la ENEL aquí en este país eh, estaba reconociendo ¿no? lo, que, lo que es evidente. Estaba reconociendo que el profesor Sánchez era en que este gobierno, eh, que este gabinete, que esta CEL, verdad son instituciones que corresponden a una nueva forma de hacer gobierno, a una forma en la que este, se están resolviendo los problemas de manera transparente. Eso es lo que nosotros podemos ver. Ahora venía eh, leyendo ahí en, en una de estas cosas en la, en la internet uh -huh. que dice una ONG por ahí eh, que hace estudios de economía, que la economía no va a crecer. De, de hecho, este, eh, el Banco Central de Reserva, la CEPAL, que son instituciones serias, eh, eh, han dicho eh, definitivamente que sí, que El Salvador tendrá un crecimiento del 2.2%. ¿A quién creerle? Por supuesto que le vamos a creer a la CEPAL, por supuesto que le vamos a creer al Banco Central de Reserva. En, en relación al empleo, Romeo, eh, eh, el empleo en El Salvador ha tenido una mejoría y es cierto. Es una mejoría, digamos, eh, una mejoría que pasó del 5.9 del año anterior al 6.1 este año, es decir, dos puntos creció uh -huh, el empleo uh -huh. en El Salvador. Eh, es un crecimiento importante para este país. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. De hecho, este tipo de organizaciones... Eh, lo que tratan es de confundir, lo que tratan es de entorpecer, lo que traten es de ocultar, ¿verdad? Y por eso están en esta campaña. Ok, no vamos a esperar nada eh, positivo ni de Arena ni de este tipo de instituciones solo antes de ir a la pausa, así muy breve, porque la gente también eh, está pendiente de esta temática. Sí. La salud de Salvador Sánchez Serén, que todavía se encuentra en Cuba, tengo entendido, ¿no? El presidente de, de la República. ¿Cómo no? Mira, este, bueno, eh, una cantidad importante de salvadoreños y salvadoreñas estuvieron eh, viendo, observando eh, la cumbre del alba. Ya en Havana el día domingo, Salvador estuvo en esta cumbre, eh, tuvo una intervención este, muy importante como presidente de la República del de Salvador. Salvador Sánchez Serena, este, se está haciendo un chequeo médico eh, del cual precisamente están los médicos eh, este, dándole orientaciones, etcétera, etcétera. Uh -huh. Salvador está en buen estado y yo estoy muy contento, muy satisfecho de que Lionel, Salvador, Lionel, eh, digo Lionel, uh -huh. eh, entre nosotros los femelinistas y este. Salvador Sánchez Serén está en buen estado y vendrá en los próximos días. No hay eh, fecha decirle, ¿no? todavía. Todavía yo no puedo decir porque él, él no me dijo y me dijo voy a llegar en los próximos días. Salvador, este, ¿cómo se llama?, está dirigiendo los asuntos del Estado. Él está conduciendo eh, pues por las vías de comunicación, mm. por internet, por teléfono, eh, los asuntos del país. Nardo, eh, Salvador, ¿es un, ¿esto que está haciendo Salvador Sánchez Serena es un chequeo de rutina o padece Salvador de alguna enfermedad? Mira, Salvador yo no, yo no conozco, de, de hecho exactamente, Ajá. Salvador este, eh, sí tiene, tiene algunas, en, alguna enfermedad crónica, creo que presión alta y alguna que otra cosa por ahí. Ya eh, personas pues, mayores de 60 años. <laughs> Pero este, no es una cosa, eh, digamos, de, de crisis eh, que genere preocupación en nosotros, ¿verdad? Sino que Salvador este, está en, en buen estado y eh, le está cayendo bien este descanso okay. que está teniendo. Son enfermedades de los años, un poco. Exactamente, <laughs> okay. exactamente, Romeo. Este, pero Salvador, quiero, quiero decirte, es una persona que trabaja de, de sol a sol, es una persona con gran capacidad eh, de trabajo. Muy bien, eh, vamos a hacer la pausa comercial. Mire, eh, en este marco se dio precisamente, eh, se dio la sanción del decreto, ¿no? Que eh, envía al Tribunal Supremo Electoral el tema del voto cruzado, cómo legislar en torno al voto cruzado. Y vamos a conversar con eh, precisamente con Medardo González cuando regresemos sobre esta temática. Al final hay una, lo dije al principio de la entrevista, hay unas eh, por ahí acusaciones y unas apreciaciones de que podría incluso recurrirse a la Corte Suprema de Justicia, a la sala de lo constitucional, dependiendo de eh, cómo se resuelve este tema del voto cruzado en el Tribunal Supremo Electoral. Pausa, regresamos con esto y otros temas. Estamos de regreso, estamos conversando con Medardo González, secretario general del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Medardo, si es el Tribunal Supremo Electoral el que va a legislar en torno al voto cruzado, pues eh, ya asoman por ahí algunos sectores diciendo que van a impugnar las elecciones, porque no se puede fragmentar el voto, dicen ellos, y de acuerdo a la Constitución de la República, el voto es eh, uno solo, ¿no? Y entonces, si se fragmenta, eh, que. Aparentemente, según ellos, podría hacerlo el Tribunal Supremo Electoral, se estaría violentando precisamente eh, ese principio constitucional. Eh, al final, ¿por qué tomó la Asamblea la decisión y de enviarle esta responsabilidad al Tribunal Supremo Electoral uh -huh. y sobre la base de qué fue esa decisión de la Asamblea, Medardo? Mira, Romeo, nosotros, eh, nosotros como grupo parlamentario del FMLN, como FMLN... Pues hicimos lo que nos correspondía hacer porque, eh, bueno, no había el suficiente consenso en la Asamblea Legislativa. Teníamos mayoría simple eh, sumando votos entre el partido Gana y el FMLN, pero eh, no había el consenso político suficiente que para este tipo de casos debe de haber. Por eso... Este, se tomó la decisión de trasladar a, a, al, al Tribunal Supremo Electoral como organismo, eh, como organismo, eh, en este caso, no necesariamente... Con más jurisdicción. Con más jurisdicción, pero no solamente eso, Romeo, sino que además mandatado en este caso uh -huh. por la misma sentencia que emitió. La, la eso es bien interesante. ¿Qué Constitucional... dice la sentencia de la sala realmente? No, es que, es que lo que dice es que si la Asamblea Legislativa eh, no, no eh, legisla, entonces el Tribunal Supremo Electoral debe de, eh, debe de legislar en eh, esta legisla, materia. Debe de hacer la, la, uh -huh. la, digamos, la normativa. Eh, eso es lo que, en mis palabras, dice precisamente la sentencia. Entonces, en este sentido, la, eh, la Asamblea Legislativa traslada al Tribunal Supremo Electoral y eh, el Tribunal Supremo Electoral pues está precisamente en, en sus eh, atribuciones, en sus responsabilidades hacer este trabajo. Ahora bien, yo quiero reflexionar, Romeo, aquí <coughs> este, en tu programa, y decir lo siguiente. Eh, yo creo que que la sala de lo constitucional es la responsable de esta, de esta situación generada y creada. La sala de lo constitucional ha dejado rendijas, ha dejado puertas, eh, de, tal que, eh, de tal manera que, según lo que me, me han eh, explicado a mí eh, especialistas, este, abogados, uh -huh. ha dejado precisamente la sentencia y que eh, el, el, las distintas propuestas podrían ser calificadas eh, como correctas o, o como incorrectas por el organismo, precisamente eh, por, la, por la sala de lo constitucional. De tal manera que este, yo, quiero, yo quiero decirte que eh, eh, el tema está en que, bueno, eh, regula el Tribunal Supremo Electoral, pero si la Sala de lo Constitucional después dice no esto no puede ser así, entonces estamos en tremendo, en tremendo relajo. Yo este, de lo que estoy convencido es que políticamente el Tribunal debe de, 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 de reglamentar de acuerdo a lo que ellos consideran, siendo el organismo máximo eh, en los asuntos electorales. Bernardo, ¿No es cierto que está eh, delegando, o cómo lo ves tú, cuál es tu opinión respecto a este tema, eh, de aquellos que dicen se está delegando una función que es estrictamente de la Asamblea Legislativa como es la de legislar, no? Mira, Romeo, eso fuera así si, si no existiera la sentencia. Uh -huh. Pero como hay una sentencia de la sala de lo constitucional que dice que si la Asamblea Legislativa eh, no, no, legila, logre el acuerdo. no logre el acuerdo, entonces, por decirlo de esta manera, el Tribunal Supremo Electoral eh, está mandatado para hacer la reglamentación respectiva. Eso es lo que está sucediendo, Romeo. No se están violentando mm -hmm. las cosas de acuerdo al mandato de la, de la sentencia de la, de la sala de lo constitucional. De tal manera... Que este, yo eh, a lo que voy y regreso a mi punto, es que la Sala de lo Constitucional dio origen a este, a este tema y la Sala de lo Constitucional debería de manifestarse en, en, esta, en esta cosa. Este, yo. Eh, yo no eh, veo, cuando es a manifestarse yo, dar más explicaciones pues, o sí, ampliar yo, la sentencia. etc. Yo no, yo no veo razones del por qué uh -huh. eh, no puede existir una, una, una reunión entre los, entre los miembros del, entre los magistrados del Tribunal Supremo uh -huh. Electoral uh -huh. con, los, con los magistrados de la sala de lo constitucional, para tener un intercambio precisamente, eh, pues sí, son personas que pueden intercambiar, son. Son magistrados de, de, de distintos no. organismos, pueden precisamente dialogar. Eso es lo que yo creo, eh, porque lo peor que nos puede pasar a los salvadoreños es que estando ya a sesenta y tantos días de las elecciones, eh, venga ya a diez, quince, veinte días y se diga que, que es inconstitucional. Eh, sería el peor fracaso. Nardo, ¿Cuál es, cuál es, hay que prever los escenarios, ¿no? Lo que puede venir, digamos, después de que el Tribunal Supremo hay Electoral. Hay que prever los escenarios. Sí, porque escenarios. Podría venir estas demandas que punto, se dicen. Eh, Romeo, a, eh, aprovecho aquí contigo Ajá. este diálogo. Es, es, a mí me parece importante que eh, el Tribunal Supremo Electoral eh, tenga un encuentro, un diálogo con la Sala de lo uh -huh, Constitucional uh -huh. para, eh, para conocer. Uh -huh opiniones eh, y poder legislar de la manera más adecuada sobre o, algo ya sentenciado lógicamente sobre ¿no? algo ya sentenciado porque no vas a inventar no vas a modificar la sentencia uh -huh. eh, eh, en eso estamos uh -huh. lo uh -huh. que yo no creo que hay que evitar es que los eh, magistrados regulen en una en una orientación y los miembros de la sala digan no eso no puede claro, ser. No hay cálculo político en esto de parte del de FMLN. Mira, el FMLN lo que está haciendo es eh, tratando de que de que encontremos una eh, regulación adecuada. Eh, nosotros estamos tratando que las cosas se cumplan de acuerdo a los tiempos, a los calendarios. El FMLN está tratando de que de que las cosas salgan bien en el país. Este, eso es lo que nosotros estamos haciendo, Romeo. Quiero decirte que nosotros eh, partimos de lo que la constitución manda y dice. De hecho, nosotros eh, creemos de que, de que lo mejor es que además del voto por bandera, además de darle, eh, digamos, prioridad a rostros en esa bandera, también eh, cuando se use el voto cruzado, pues, pues eh, de acuerdo a la circunscripción, así eh, digamos las marcas pueden ser contadas. De tal manera que si en San Salvador una persona marca 24 rostros del de mismo partido o de distintos uh -huh. partidos, uh -huh. eh, pueden ser divididos 24 entre 24 y eso equivale a un voto eso es lo que el FMLN viene planteando viene diciendo porque eso es lo que eh, lo que parece más lógico precisamente a los intereses de los distintos partidos políticos no solo del FMLN ni de los partidos grandes sino que de lo, todos los partidos políticos, pero bueno hay otras interpretaciones eh, y nuestra postura nuestra posición es que lo mejor es que los magistrados, lo mejor es que los técnicos eh, del Tribunal Supremo Electoral, eh, repito, tengan eh, distintas opciones a ser tratadas eh, con los magistrados de la Sala de los Y que haya ese diálogo, como tú dices, entre que, los magistrados de la que Sala a, de los Contes y diálogo. el Tribunal Supremo Electoral. Yo no estoy diciendo que. Eh, el Tribunal Supremo Electoral vaya a, a, a pedirle, digamos, a la Sala que le resuelva el problema. Mm -hmm. No estoy diciendo que le vaya a decir, miren, no o que pueda, modifique la sentencia, no, ¿no? Puede, ¿no? no vaya a modificar la sentencia, no puedo hacer la plana, háganme la plana. No ese es el punto. El punto es más o menos tener orientación de por dónde las cosas pueden ir. A ver, vamos a hacer la última pausa comercial. También cuando regresemos vamos a hablar eh, o vamos a ir al enlace con la radio 1029. Volvemos en breve. Hace pocos días eh, se publicaron varias encuestas y entre ellas la de la Universidad Centroamericana UCA hablaba sobre el futuro del país, sobre cómo la gente está percibiendo el optimismo ¿no? con el que está percibiendo el futuro del país. Estoy tratando de encontrar los datos eh, de, que publicó esta encuesta en torno a cómo está percibiendo la gente o cómo cree que va a caminar el país en los próximos años, en estos años de gobierno de Salvador Sánchez Serén y del FMLN. Leonardo, eh, ¿qué, ¿qué piensas sobre esto? Eh, en, si mal no recuerdo, no era todavía muy optimista los números de los salvadoreños, la posición de algunos salvadoreños en torno a este tema de cómo va a caminar el país en términos económicos, por ejemplo. Mira, eh, Romeo, sí, ciertamente hablando, de, hablando del tema de, de encuestas, quiero decirte que, que bueno, que nosotros como partido FMLN... Pues profundizamos en toda esta, eh, toda esta metodología tan importante para la toma de decisiones. No voy a, no puedo además porque me, me vas a cortar por el tiempo, uh -huh. meterme en este tema de encuesta. Pero eh, quiero decirte que eh, sí, de hecho, los salvadoreños y salvadoreñas, este, están muy, eh, muy a la expectativa de lo que, eh, de lo que el país este, eh, pueda avanzar en este año y eh, muy a la expectativa del rumbo que el país, eh, de que el país tiene. yo eh, quiero, quiero confiarte y quiero compartir contigo de que para nosotros este eh, para nosotros en el FMLN, eh, bueno, como diputado de la República, también puedo decir, puedo compartir, de que, de que podemos considerar que El Salvador es, um, eh, está construyendo precisamente eh, un, un gran país. Nosotros podemos decir con toda, eh, con toda claridad eh, que en este año de gobierno, eh, en este año de gobierno del profesor Sánchez Serén eh, se está reduciendo la, la pobreza, hay mayor, este, mayor in, eh, capacidad de las familias en cuanto al mayor acceso a la educación, a la salud, a la alimentación. Eh, también eh, eh, es importante que los salvadoreños eh, nos demos cuenta y veamos de que eh, la producción económica que genera empleo, la producción económica que genera riqueza, eh, creció. Eh, si el año pasado fue de 1.7 el crecimiento de la economía nacional, este año el crecimiento de la economía nacional es de 2.2. Este punto, eh, Romeo, eh, para mí es importantísimo eh, que nosotros eh, lo veamos. También eh, yo quiero destacar los avances en el terreno de la, de la democracia en, en El Salvador, de la independencia de poderes que nosotros, eh, eh, los salvadoreños y salvadoreñas, Precisamente podemos hacer gala ahora aquí en nuestro país y si fuera de él, el respeto eh, el, a los derechos humanos, uh -huh. Romeo. Una cosa que eh, a veces uno no. Eh, no se dimensiona, no, no como se debería. dimensiona, ¿verdad? Uh -huh. Pero que eh, nosotros definitivamente que estamos viviendo en un país con democracia estamos construyendo un país eh, con más amplias, con más profundas relaciones diplomáticas, estamos abriéndonos al mundo, eh, que nos está permitiendo esta apertura al mundo, mayores niveles de relaciones mm. para la búsqueda del comercio, del intercambio, de la cooperación, para la búsqueda de, de la cooperación. Eh, cosas importantes que nosotros estamos eh, teniendo en estos momentos. Melardo, eh, encontré algunos datos. Así como la encuesta dice que, o revela que el 46.3% de, de los encuestados dice que Nayib Bukele es el mejor candidato para la capital contra un 13.4% que cree que es Edwin Zamora, también esta encuesta dice que la delincuencia y la economía, que tampoco es nada nuevo esto, esto ha sido como muy cíclico eh, hasta año por año, gobierno tras gobierno, ¿no? Eh, que son los dos problemas que más afectan a la población, la economía y la delincuencia. Del total de encuestados, el 69.3% asegura que la delincuencia ha aumentado y el 49.6% cree que la economía hoy por hoy eh, ha empeorado, dice. Ese es el dato que quería compartir contigo, que supongo que ya lo conocías tú. ¿Cómo no, Romeo? Yo yo, yo, quiero, yo quiero decir de que, claro, ahí tenemos una, eh, tenemos una información de una casa encuestadora. Y yo, este, en este caso concreto, digamos, que tú me eh, abordas, que es este tema de la percepción de las salvadoreñas y salvadoreños con respecto a la economía nacional, a las perspectivas, etc. Este, yo, claro, eh, no, no, no puedo decir otra cosa en este tema, eh, porque eh, en realidad los salvadoreños y salvadoreñas. Eh, ven que las cosas no ven que las cosas están están digamos como como lo como deberían de estar uh -huh. como esperarían que debería uh -huh. estar ahora uh -huh. bien yo quiero Romeo eh, decir lo siguiente eh, como dirigente político <coughs> como diputado como ciudadano verdad este quiero decir lo siguiente de hecho eh, hay que eh, hay que ver que las cosas este, caminan y avanzan, eh, digamos, paso a paso, eh, no pueden ser las cosas, este, digamos, que peguen un salto eh, de manera espectacular. Yo quiero decir de que en la economía de este país eh, el año pasado tuvo un crecimiento del, eh, del 1.7%, la economía nacional. Eh, creció en eh, 1.7. Ahora la economía nacional, en este año 2014, eh, está teniendo un crecimiento del 2.2%. Romeo, es importante eh, ver, eh, recordar que en el año 2000, 2009, cuando asumió el primer gobierno del FMLN con el presidente Mauricio Funes, la economía nacional había decaído, había decrecido. Eh, y en lugar de crecer la economía nacional, eh, el primero de junio del 2009, el presidente Funes encontró la economía a menos 3%. Es decir, no llegaba. Un ni decrecimiento, a, ni, a cero, Romeo, mm. ni a cero, Romeo, mm. ni a cero. Es decir, estaba baja la producción, el empleo se había ido abajo, eh, toda la situación era completamente grave. Hoy eh, nosotros estamos en una situación, eh, en una situación eh, mucho que mejor. Nosotros y yo puedo decir con total seguridad, ¿por porque son son datos que tenemos ahí y que eh, todo mundo eh, serio reconoce, la pobreza en este país en estos cinco años y medio de gobierno del FMLN. Ha bajado en ocho puntos. Es decir, eh, miles y miles de salvadoreños en condiciones de pobreza uh -huh. extrema, Romeo, han, eh, han, ¿cómo se llama? Salido de aquel, de aquel estado. Yo quiero decirte que los programas sociales, principalmente todos estos programas que tienen que ver con educación, con la salud, eh, que han permitido que la desnutrición. Eh, digamos, eh, combatir la, la desnutrición de los niños, que permite que las matrículas mejoren, que los niños tengan zapatos, tengan uniformes, todos esos, eh, todos esos programas de beneficio. Han traído como resultado okay. que se reduzca la pobreza en el país. Medardo, vamos a hacer el enlace con la radio 109. Eh, Tony, un Romeo. gusto conversar contigo, ¿sí? No, perdón. Claro que sí. A ver. sí. Mira, so, estábamos conversando con Medardo sobre la temática de la situación del país, del futuro del país. Y bueno, eh, tú te recuerdas que por años el debate ha sido cuáles van a ser los motores que impulsen la economía de nuestro país. Ha habido varios ensayos, lógicamente, en la historia y en las administraciones de este país, en la búsqueda de aquellos motores. Y eh, yo le pregunto a Medardo, lógicamente, si le pregunto a Medardo cuál cree él que va a ser el futuro del país, pues me va a decir que es bien, que va a ser bueno. La pregunta es sobre la base de qué el FMLN puede afirmar que a futuro eh, los salvadoreños tendrán una mejor situación económica, que esta economía se va a reactivar. Esa es parte de lo que estamos conversando, Tony. No sé si Medardo quiere agregar un poco sobre esto, Medardo, porque es importante. Adelante, ¿cuáles son bienvenido. esos motores sobre los cuales eh, puede asegurar este gobierno del FMLN que a futuro. Puede haber una mejor condición económica para los salvadoreños y salvadoreñas. Eh, buenos días. Buenos días, Tony. Buenos días. Y a tu invitado también eh, hoy está con nosotros. Donato, Donato Donato Vaquera, sí. eh, jefe de fracción de arena, que va a escuchar muy atentamente su respuesta a la pregunta de Romeo. ¿Cómo no? Eh, Donato, buenos días. Mucho, mucho gusto, Pedardo. Un placer no? saludarlo y, no, no. y saludar a Romeo también. Mucho gusto, bueno. Donato Vaquerano. A ver, me da, Bueno, me... entonces hablábamos con Romeo y los televidentes al respecto de que eh, nosotros en el FMLN estamos, eh, estamos pues este, muy, muy contentos, eh, no estamos satisfechos, pero sí contentos porque eh, en este año la economía nacional pues va a tener un crecimiento del 2.2%. El año pasado hubo un crecimiento de, del 1.7%. De hecho, eh, yo comparto de que aunque hubo un crecimiento en el empleo eh, este año, eh, aunque sea de, de, de dos puntos con respecto al año anterior, pues se necesita mucho más empleo, mucho más crecimiento. Y en ese sentido... Los esfuerzos que este gobierno no. eh, eh, va a poner eh, de acuerdo a lo, que, a lo que viene planteándose en el plan de gobierno es este, las inversiones en el campo de la, de la, de la energía, eh, precisamente viene el caso de hacer en él, pero, pero eh, de la energía en general, eh, de la inversión, de la búsqueda de la creación de, de energía limpia, eh, depender menos de la producción de energía a base de petróleo, uh -huh. este, inversiones en el sector del turismo, inversiones en el aeropuerto, inversiones este, en la construcción de hotelerías eh, para el país en estos próximos años. Okay. Vamos a ver, eh, está, está, Donato ¿escuchamos está. de acuerdo, Donato, su, su opinión respecto? en que eso es así. Bueno, quizás en primer lugar, eh, permítanme desearles la más feliz de las Navidades y que este próximo año nuevo que viene también esté lleno de, de dicha para tanto para ustedes como para todo el pueblo salvadoreño. Y realmente el análisis que ha he hecho Medardo es, es bastante optimismo, optimista, y eso... Realmente lo debemos de, de impulsar, el optimismo para, para poder construir una patria donde realmente eh, todos los salvadoreños nos sintamos muy bien de vivir en ella. Eh, yo sí creo que el impulso y el crecimiento que debe tener el país, en las últimas reuniones con organismos internacionales eh, que nos están midiendo prácticamente el nivel de, de crecimiento y de vida que podemos tener los salvadoreños, eh, calculan que para que nosotros podamos comenzar a salir del bache que tenemos tenemos que crecer no a un uno ni a un dos sino que por lo menos a un cuatro uh -huh. y, y, y realmente eso lo podemos lo, a un 4% del PIB pero no, eso <coughs> lo podemos lograr y lo podemos lograr con políticas claras eh, siendo incluyentes mejorando las condiciones de inversión en otras palabras, hacer todo lo contrario de lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Okay. Si nosotros seguimos en esa misma línea, por mucha esperanza que tengamos, va a ser sumamente difícil. Pero lo bueno es que tenemos algo importante como, como país, que es, eh, digamos, la, la parte humana, el, el, el capital humano que manejamos en el país es increíble. El salvadoreño siempre está dispuesto a, a, a dar lo mejor de su emprendedurismo. Ahí está en nosotros como... como como políticos, como gobierno el de tratar de generar ese tipo de ambiente okay. para que se desarrolle Donato, saludos para usted, muchas gracias Gracias. Eh, un día de esto nos vemos por acá, le parece Gracias. gracias. Dar, no, Vamos a por ahí. un saludo Tony, me quedé Tony. con ganas de preguntarle Tony. lo que dijo Nayib Bukele sobre Cifrido Reyes, no sé si se lo preguntaste, Romeo sí se lo pregunté y bueno eh, Nayib no, no, no estaba informado dijo, ¿no? informado eh, Cifrido Reyes ha dado una respuesta a la prensa mm. gráfica no le han dado derecho de respuesta y no ha estado informado, por eso es el tipo de expresiones. Okay. Mm -hmm. Bueno, saludos hasta, para ti, Tony. Hasta luego, lástima que ya no hay tiempo. Un abrazo. ¿Por eh, <laughs> no, pero Nayibu, puedes invitar a Medardo. Voy a Medardo favor. para que pueda ampliar eh, sus declaraciones, sus puntos de vista respecto a distintos temas. Medardo, yo tengo que despedirle a usted también, muchas gracias por haber estado con nosotros. Lástima, eh, Gracias tan corto haber... que sí. se hace el tiempo, Romeo. Sí, o sea, pero eh, muchas gracias por invitarme y... y Buenos días a todos y todas, que, que la pasen bien en el, este día. Muy bien, muchas gracias. Eh, Medardo, vamos a hacer una breve pausa comercial. Nosotros regresamos ya para el cierre de hecho. Aéreos. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.